Vamos a ver. ¿Qué es la proporcionalidad? Vamos a ver. Yo voy al cine. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta una entrada? Vale, vamos a poner que lo rebajan y una entrada vale 4 euros. Entonces, si yo compro dos entradas, ¿cuánto me cuestan? Y tres entradas, y cuatro entradas, y cinco entradas. Vale. Pues se dice que las magnitudes, número de entradas y el dinero que pago por ellas son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque al crecer una, crece la otra. Ya está. Venga, ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. Venga, celeste, una magnitud, dos magnitudes son directamente proporcionales. Eso es lo mismo. El dinero es lo... Ya hemos hecho uno del dinero. Otro que no sea el dinero. ¿Qué pasa con los caballos? ¿Y qué? Dos ejercicios, no va a hacer medio ejercicio, que lo va a borrar, ¿tú eres tonto o qué? No, si hace cuatro ejercicios cada hora, en 2 horas a 8, en 3 horas a 12. Ahí está. Magnitudes directamente proporcionales, ¿lo ves? Más, venga, pensá. Más, venga. Venga. Un plato de 5 gramos, ¿tú qué vas a comer? No, más metros, no, los mismos metros. Los mismos metros. Pero si nadas más ya no es proporcional. Ya vas por encima. Eso ya es inverso. ¿Vale? Entonces, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, los problemas son muy fáciles. Problema tipo. 5 vacas se comen 30 kilos de pienso. ¿Cuánto comerán 8 vacas? Ya estamos. Ya estamos hablando antes de pensar. Vamos a ver. Tranquilidad. Relájate. Te voy a explicar, ¿vale? Te voy a explicar, ¿vale? Vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es calcular cuánto come una vaca. ¿Cómo calculo cuánto come una vaca? Le acabo de decir hace 5 segundos, cállate. Paná. Si divido 30 kilos entre 5 vacas, me queda que cada vaca se come 6 kilos. ¿Vale? Cada vaca se come 6 kilos. Y ahora si tengo 8 vacas... Bueno, pues este número, que es lo que se come una vaca, se le llama la relación de proporcionalidad. Y es que lo que acabo de hacer es una regla de tres. Sí, no. Sí, lo que acabo de hacer es una regla de tres. ¿Cuál es la relación de proporcionalidad entre lo que pago por la entrada y el número de entradas? 4, porque una entrada me cuesta 4. Si yo hago una tabla de las vacas, donde X, ya voy a introducir la X ahí. ¿Por qué no? Esto es el número de vacas. Y esto es lo que comen. Si tengo una vaca, ¿cuánto come? 6.
Si tengo dos vacas, si tengo tres vacas, si tengo cuatro vacas, y yo, ¿te quieres poner a hacer lo tuyo, que esto es de primero? Entonces, si os fijáis, si divido siempre lo que comen entre el número de vacas, siempre da lo mismo. 12 entre 2, 6. 18 entre 3, 6. 24 entre 4, 6. El número del demonio. Entonces la relación de proporcionalidad sería 6. Ahí está. Es como cuando has dicho 4. Por lo del cine. La entrada del cine que era 4 euros. Otro problema. Cinco alumnos gastan 60 folios haciendo exámenes, como locos, pa, 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 pa. ¿Cuánto gastarán? ¿15 alumnos? Entonces, esto se puede hacer calculando primero cuánto. ¿Cuánto gasta uno? ¿12 que gasta cada uno por 15 alumnos que hay, gastan 180 folios? Pero esto se puede hacer también, esto se llama el método de la reducción a la unidad. Si tú calculas cuánto gasta uno y luego multiplicas, se puede hacer mediante una regla de tres también. ¿Vale? ¿Cómo sería la regla de 3? Pues si 60, entonces 5 alumnos gastan 60, 1 gasta 15, X y 15 gastan X y ahora. Relájate. Si 5 alumnos gastan 60 folios, 15 alumnos gastarán X folios. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando es una relación de proporcionalidad directa, se multiplican los que están en cruz y se dividen entre el que está enfrente de la X. También se podría escribir así. 5 es a 60, como 15 es a X. ¿Cómo se despeja la X de aquí? Igual que la regla de 3, los que están en cruz. Bueno, podemos eso, el mismo problema de tres maneras distintas. Lo hemos hecho reduciendo a la unidad, es decir, calculando cuánto gasta uno. Lo hemos hecho con una regla de tres y lo hemos hecho con fracciones. ¿Cuál os gusta más? Vale. Eso ya lo haréis como os salga usted.